Egunon, Euskal Herria, mundu honetan ez dago batere justiziarik que cantaba Oskorri. Egunon, Euskal Herria, sois el futuro. Y sí, hoy es todavía ayer, pero hoy es siempre y sobre todo mañana, porque el presente nunca dejó de ser eso, la encrucijada constante y contradictoria entre el pasado y entre el futuro. Lo sabéis de sobras, no hay más lucha que la que libramos aquí y ahora, en cada día y a cada instante, porque lo que hacemos y lo que dejamos de hacer modula, perfila, condiciona y lo que somos y lo que seremos, lo que podríamos ser todavía y lo que jamás querremos ser. Mahmoud Darwish, poeta nacional palestino, nos dejó hace mucho tiempo como legado una frase que dice que tenemos lo que más les molesta, que es el futuro. Angela Davis insiste siempre, directa a la neurona, que no se trata de aceptar lo que no podemos cambiar, sino de cambiar lo que no podemos aceptar. Porque cuando lo necesario es imposible, es cuando hay que cambiar las reglas del juego. Y sí, lo sabéis de sobras también. Vivimos tiempos difíciles, convulsos, exasperantes, desesperantes, en el desorden caníbal del mundo. Tiempos inaceptables, ahora que ya sabemos que la barbarie tiene tantas posibilidades como la utopía, y que depende de nosotros decantar la balanza. Paradojas mundanas y dilemas globales, cuando pasó la pandemia, hubo una extraña moda americana y pasajera que alguien bautizó como la Gran Dimisión. Gente que huía de la política por asco y por hastío, que dimitía de la economía por agotamiento neoliberal y que desertaba de la comunicación por sobresaturación tóxica. Pero eso es un camino que no lleva a ninguna parte, porque no hacer nada no sirve absolutamente para nada. Y porque no hay un allí donde huir, hay un aquí donde vivir y construir juntos. Y eso es lo que llamamos futuro. Uno solo no puede salvarse, o todos o ninguno. El capitalismo ha ido tan lejos en todo que hoy la única forma de salvarnos cada uno de nosotros y nosotras es salvarnos ya todos al mismo tiempo. O todos, o todas, o ninguno. Y de eso se trata. Yo lo aprendí en esta Euskal Herria, que de eso se trataba, ¿no? Y que la única alternativa realmente disponible es no la Gran Dimisión, sino la gran quedada. Quedar, quedarnos y quedarse. Esa gran quedada que lleváis sembrando hace décadas en Euskal Herria, una Euskal Herria autoorganizada, comunidad contra dominación, un país en común, un pueblo en marcha y un futuro en Ausolán. Y eso es lo que estáis haciendo, construir absolutamente el futuro. El mundo es el que es y hoy solo traigo palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de solidaridad, con la esperanza siempre entre los dientes y desde la esperanza catalana jamás vencida. Sois brújula. Y Euskal Herria está hoy en condiciones de ser un referente global como refugio democrático, liberada de todas las mezquindades, ruindades y crueldades de las extremas derechas habidas y por haber. El siglo XXI requiere de una Euskal Herria abierta que sepa afrontar todos los retos que son enormes. El mundo necesita una Euskal Herria soberana y solidaria, ecologista y feminista, cooperadora e internacionalista, arrimada, arrumada y arraigada abajo a la izquierda. Y eso es lo que estáis haciendo. Y eso se llama política y eso se llama futuro, la memoria de un futuro anterior. Termino y para acabar tengo que volver a Palestina, es decir, para volver a empezar una y otra vez y tantas veces como sea necesario. En uno de sus poemas, Said
le dice a Mahmud Darwish: si me muero antes que tú, dejo como legado lo imposible. Darwish lo mira y le dice: y está muy lejos lo imposible. Y la voz de Said le susurra: a una generación de distancia. Una generación, esta, la vuestra. Todo va de presente, de futuro, y por tanto va de anticipar el futuro y de inhabilitar la barbarie e imposibilitar las rejas que algunos nos siguen programando. Solo se puede hacer desde un permanente compromiso antifascista renovado cada día. ¿Contra qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por quién? Canta Lluís Llach. Pues por los que nos precedieron en la lucha, en condiciones incomparablemente peores, y por los que vendrán en las condiciones mejores que les legaremos. No les podemos fallar, ni a unos ni a otros. Por eso hoy, en esta euskalduna repleta de pasados posibles e imposibles, resuena como nunca la requisitoria que nos dejara Primo Levi como memoria de un futuro anterior. Si no ahora, ¿cuándo? Si no vosotros, ¿quién? Nois, nor, nola, orain, zuek, zutik. Mila esker, Euskal Herria Bildu. Etorkizuna zarete, gora Euskal Herria, askatuta!